Carlos Ramírez, dirigente del Movimiento 13, rechazó estas acciones, pues aseguró que se trata de invasores de oficio. Hace unos días, aquí mismo en la ciudad de Luis Gía, un grupo de colectivos invadieron la finca Jovibana, donde funciona un laboratorio a cielo abierto de la Universidad de los Andes. Gracias a un amparo que tenemos por el Tribunal Agrario, se logró sacar a estos invasores, que se ha demostrado que son invasores de oficio, que son personas que se ocupan de los terrenos para después revenderlos. Y por eso nosotros hemos venido denunciando este tipo de cosas y hemos venido y vamos a seguir denunciando, porque esta denuncia no pasa solamente por sacar a los invasores del núcleo de la Universidad de los Andes, sino de venir presos, porque ahí acabaron con reserva forestal, ahí movieron de algún sitio algunos animales, ahí acabaron con unos bambú que venían de Asia, que la estamos haciendo un experimento en la Universidad de los Andes para ver cómo se desarrollaba en este clima. Y por ese tema, pues nosotros venimos a seguir en esta lucha. Ante lo que catalogó de amenazas, dijo que mantendrán la lucha en la calle. La crisis nacional promovida por el gobierno de Nicolás Maduro y el gobernador Alexis Ramírez, hemos sido víctimas en la Universidad de los Andes de todas estas cosas que se han venido agravando en el país. Nosotros también, antes del receso vacacional, tuvimos unas semanas luchando por el tema del comedor universitario, pues ya que nuestro pueblo no tiene comida, nosotros tampoco. El presupuesto ha sido reconducido desde el año 2006, señores. Y por eso nosotros hemos mantenido en pie de lucha en las calles, luchando por todo este tipo de atropellos que se dio a la universidad. Esta es una lucha nacional, esta lucha ya trasciende la frontera de la universidad, porque si queremos seguir teniendo universidad, debemos luchar en las calles para cambiar este sistema político que nos niega el futuro a todos los venezolanos. Para Noticias B, Adela Lozada.